Ya estamos junto con Orlando Machado, concejal del Frente Renovador de Avellaneda y también secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús Avellaneda. Muchas gracias, Orlando, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Si tuviésemos que comenzar esta charla con un título, vamos a llevarlo al lado de periodista, un título sobre cómo está hoy Avellaneda, ¿cómo lo diría? Avellaneda, en comparación con otros distritos, de que soy oposición, digo, no está mal, si lo comparamos con Lanús, por ejemplo. Ahora, por supuesto, faltan muchísimas cosas por hacer y, bueno, justamente es un poco el tema de la charla de hoy, ¿no? Ahora tenemos el presupuesto, la fiscal impositiva, hay cosas que nos preocupan y mucho, ¿no? Yo particularmente, el presupuesto como lo mandó el Ejecutivo, la verdad que no pienso dar mi aprobación porque... Digo, cuando escuchamos por ahí a la presidenta, al ministro Tomada, a Capitanich, en conferencia de prensa decir que no hay motivo para que los empresarios den un bono de fin de año a los trabajadores, dado que las paritarias, es verdad que se han firmado paritarias casi libremente, y en el caso de los empleados de comercio, por ejemplo, 29%, y ellos sostienen que la inflación es del 21, 22%, con lo cual habríamos recuperado un 7% el poder adquisitivo de los trabajadores. Y esto no es así, entonces no podemos, digo, que el municipio aumente en la misma proporción de lo que establece el índice oficial de precios, que es INDEC, que lo han mejorado, maquillado. Digo, no podemos hablar de aumento de tasas del 35%, ni siquiera del 30%. Digo, los bolsillos de los contribuyentes no aguantan más. Tenemos por un lado los aumentos que ha habido en las tarifas del gas, la luz, los peajes. Digo, tenemos el caso del peaje de la autopista Buenos Aires-La Plata. Digo, aumentó un 500% desde que se fueron, creo que la empresa era española, pero digo, con este nivel de tarifas, hasta los españoles hubieran sido exitosos en la gestión. Para ir desde La Boca hasta Bernal, pagás 17 pesos. Debe ser una de las tarifas más caras del mundo. Y el nivel de prestación de los servicios realmente... Así que digo, volviendo al tema, el bolsillo de los contribuyentes no resiste más. No puede ser que los que tengamos la responsabilidad de administrar las cosas públicas, digo, necesitamos recursos, pum, se los sacamos al contribuyente.